Avui és, no sé, 5 o 6 de juny, 5 de juny. Estem a, bueno, aquí a Santa Cecília, arrencant vers la paret de diables. Ahí vamos. Ahí vamos, hòstia. La paret de l'Eri, Serra del Patriarca, i l'esquena de la paret de diables que estem veient ara. Aquí a la dreta, no? Jo diria que és el diedre aquest que fa com a sinuoso, no? La via Cade. Espectacular paret de diables. Paleta per arribar al peu de via. Més o menys la via comença en aquella alzina. Hi ha un 6A. Pues una vira de tercer. S'enfila pel dia d'allà. I tal, no? Que és de l'època dels pirates o així, o què? De los piratas, de los bucaneros, de los corsarios. Bueno, estem ja pujant al primer llarg. De 6A. I hem empalmat ja amb una vira de tercer. Veient un highland. Un highland per tot l'alto. Des del plàtan a la paret de diables. A veure si el podem enfocar. Los diablos de alma buena. Què, Riqui, preparat pel 6B o què, tio? Sí. Vinga, clar que sí. Aquí em quedo obrint un llarg de 6B, però us desequipat. Un diedro bastant exigent. Bueno, ja estem a la tercera reunió, després de que el Miguel s'ha currat aquí un llar de 6B equipant. Pedazo de diedro, tio. Pedazo de diedro, ahí de empotrar los dedos, las manos, los puños, las rodillas, los codos, los pies, todo, todo, todo empotrado. Quants catxarros has fotut, 10 o 12, tio? Yo que sé, me ha contado, muy chulo de proteger. Ahora... Mira, ahí se lo enclavo aquí al principio, unos cordinos. Bueno, no sé. En una vía como esta, pues, no puedes bajar y esto, bueno, aquí hay más cositas, pero tampoco no es plan de ponerte ahora aquí. Yo lo que quiero es llegar arriba. Yo también, por eso. Podrías tocar solo la manita, la mano.
caída, ¿no? En el 8 y medio te pone una caída, pero no da tan buen nivel que sin caer. Puedo chapar solo la mano. Sí. Madre mía, qué vuelo mete. Vale, tío. ¡Hola, amarillo! Estem ja a la quarta reunió. Acabem de fer un llarg. Si s'ha desequipat. He tingut una petita caiguda. Fui jo? Que no, no m'he movido, tio. Tenim un desprendiment de pedres. Estem ja fent el cinquè llarg. He sigut jo. Estem fent el cinquè llarg. El company Enrique està obrint la cosa aquest. Que te caes, tio. Ara ja ve el llarg de Seta Plus. Bueno, aquí alguns començarem ja a fer totes les trampes del món. Aquí a mig llarg el Seta Plus. Viedro desplomat. Impressionant. Comencem el penúltim llarg, un 7C marca, però bueno, ja se sap. Un desplomaco que ens donarà un ambient taco. Això no m'ha costat anar, home. Venga, Miguelón. Vamos, bicho. No veas, qué largo, ¿eh? Perdó. Un partit espectacular.
arribat a dalt de la via Cades de Diables, tio. Molt contents d'haver estat aquí. Sorrentito!